Buenos días. Salam alaikum. Aquí estoy con la Zainab, que nos hemos levantado hace un rato y no sabemos qué hacer, la verdad. Yo me he tomado el café, tengo todo sin recoger. Me he tomado el café. La Zainab está jugando con la cocinita, ya me ha hecho ahí varios platos. A ver, Zainab, yo quiero ahora unas salchichas, un perrito caliente. ¿Me haces un perrito caliente? Un perrito caliente. Sí, que es el pan con las salchichas, por favor. Está en casa. Sí. Vale. Y con ketchup, ¿vale? Está bien, Daniel. Vale. Estoy aquí con ella que está jugando, mirándola jugar. Estaba mirando unos vídeos en el YouTube. Y la verdad, hoy tenía plan de hacer algo especial, no sé, sábado quería hacer algo diferente, pero no sé qué hacer. He estado mirando en Google planes para hacer con Come. niños. Ay, gracias. Planes para hacer con niños en verano. Pero es que mirar. Espera. Mirar cómo está el tiempo. Cuidado, Zainab. Quita. Está lloviendo. No se puede apreciar porque son gotitas muy pequeñas. Ahora parece que paró un poco, pero ha llovido. Hace media Mamá, hora no estaba es mi lloviendo. turno. No, mami, por favor, es mi turno. Es tu turno, vale. Está lloviendo. Sí, mi amor. Está lloviendo. Está el día. No, mamá, no es mi turno. Oye, no seas tan mandona y tan dominante, ¿eh? La Zainab es muy mandona y muy Mamá, dominante. está lloviendo una tormenta. No hay tormenta. No, mamá. A ver, yo me voy a asomar un momento. A veces la tengo que dejar llorar un rato, la verdad, porque tengo que ponerle límites ya. A ver, sí, mi amor, sí. La quiero mucho, pero quererla mucho no significa no ponerle límites. Y no puede ser que esté aquí en la ventana, no me deja asomarme, me empuja, etcétera. Sí, escúchame. Oye, ¿dónde está el perrito caliente que te pedí? Tengo mucha hambre. Tengo mucha hambre. ¿Dónde está el perrito caliente? Tráemelo, por favor. Y un vasito con agua, porfa, que tengo mucha sed. Pues eso, mirar cómo está el tiempo. Pone que hace 20 grados, pero ni de broma hace 20 grados, porque ahora se nota que hay como una brisa fría. No hace frío, pero hay una brisa así fresquita. Está con el chupete, la pobre. Yo por una parte la entiendo, ¿vale? Porque está con un cambio ahora, que es que no tenemos el chupete. Entonces ha sido un cambio duro para ella. Mi amor, pero el chupete es para bebés chiquitines, chiquitines. Y tú eres una chica grande. ¿Eres un bebé o eres una chica grande? ¿Pero eres un bebé? ¿Eres un bebé? No, ya eres una chica grande. Eres una niña. No eres un bebé, eres una niña. Tienes 3 años. Vamos a hacer las chicas grandes. Las niñas de 3 años hacen cosas muy divertidas. Un día vamos a ir a una piscina de bolas. ¿Qué te parece? ¿Te gustan las piscinas de bolas? ¿Te encantan las piscinas Pues vamos a ir un día. A ver, voy a ver si está hoy abierto, si no llueve, y te llevo a un sitio de juegos que hacen las chicas mayores, que ya no usan chupete. ¿Te gustaría ir? Hay colchonetas, y hay bolas, y hay toboganes. Claro, porque eres una chica grande. Los bebés no pueden ir, porque son bebés. No pueden ir, pero tú como tienes 3 años, ya puedes ir. ¿A que sí? Claro, ya puedes ir. Así que, ¿qué te parece si vamos? ¿Bien? Es buena idea, ¿verdad? Pues a ver cómo apunta el día y si podemos ir. Y llevo las de nuevo un rato para que juegue.
y tomo un café tranquilamente, porque había un sitio que es de bolas, que es así para niños, que tiene toboganes y cosas, y tiene cafetería. Pero yo no sé si estará abierto. Bueno, hoy es sábado, en teoría debería de estar abierto. Lo que no sé es si ese negocio sigue abierto o no. ¿Estás tirando besitos? ¿Sí? Para las seguidoras y seguidores. Sí, besito. ¡Uy, qué besitos! ¡Qué chica más educada y más buena! ¡Sí! ¿Tienes una idea? ¿Qué idea? ¿Te encanta correr? Bueno, pues aquí estoy un rato echada en la cama porque ahora en verano. Besitos. Ahora en verano Besitos. las niñas duermen hasta tardísimo, hasta las 4 de la tarde por lo menos. Besitos. Sí, besitos. Y Sajid está con su padre el fin de semana, así que Amigos, prácticamente estoy sola, entre comillas, aquí con esta princesa. ¿Qué? Porque las chicas mayores ya, mis hijas mayores ya hacen sus planes con sus amigas. Ellas están menos apegadas a mí. amigos, se caería, diles Nada, amigos. definitivamente hay que abrirle un canal de vlogs a Zaina. Amigos, esperemos que besito. ¿Qué estás hablando? Tengo una pereza Amigos, tremenda. besito. Tengo que ducharme, pero ¿sabéis qué pasa? Besito, amigos. Hasta ir a ducharse es una odisea con esta señorita. Besitos, amigos. Porque no deja, no deja. Besitos, amigos. Que sí, que ya diste besitos, ya diste muchos besitos. Besitos, amigos. Bueno, entonces, ¿qué plan hacemos, Zainab? Una tea. ¿Qué idea tienes? A ver, sorpréndeme. ¿Qué hacemos por la tarde? ¿Dónde vamos? ¿Una pizza? ¿Qué hacemos por la tarde? ¿Dónde vamos? A ver. Al parque, pero está lloviendo, no podemos ir al parque. Oh, pero no íbamos a ir al sitio ese de bolas. Piscina de bodas. Pero en el parque no hay piscina de bolas, están en otro sitio. Te tienes que poner unos calcetines, te tienes que poner unos calcetines. Vale. Pero la piscina de bolas está en un sitio que tiene toboganes y tiene muchas cosas, pero no es el parque, porque el parque no tiene piscina de bolas. Pues eso, tratando de buscar planes para hacer. Sobre todo por este tiempo, cuándo mejorará el tiempo, cuándo habrá sol para poder ir a la playa. ¿Es Zainab? Amigos, ¿ustedes qué? El cotaré. Nene, el sitio. Esa. Muchi, la amigos de Muchi. No le he entendido nada. ¿Qué has dicho? Todos aquellos amigos. Sí, queridos amigos, ¿qué? Queridos amigos, sé que veremos a Paque adaptaciones. A Paque adaptaciones, amigos. ¡A Paque El adaptaciones! parque de atracciones es muy caro. No tengo dinero. Pero, por favor, quiero a Paque adaptaciones. Y aquí no hay parque de atracciones, tenemos que viajar a otro lugar. ¡Por fin! Me muero de verdad. Haría. Eres una pequeña ardilla. Ven, pequeña ardilla, ¿qué tal si dormimos un poco? Mirad, traigo toda esta camiseta sucia, es de andar por casa. Esto es pasta de dientes. Me he cepillado los dientes y la Todos boca. queridos amigos,
Pero no es mucho y no es que sí. Vale, venga a dormir un poco, pequeña ardilla. ¿Qué tal si dormimos un poco? Es temprano y no tenemos nada que hacer ahora mismo. ¿Dormimos un poquito? Ajá. A ver, ven aquí, pequeña ardillita. Así. Y vamos a dormir un poquito, queridos amigos. Y después iremos a algún lugar. Chala. A ver cómo duermes. Madre, no hay vacuna. No puedo dormir, quiero una nueva vacuna. ¿Cómo que quieres una nueva cuna? Pero las cunas son de bebés. Pero quiero una cuna, quiero una cuna. Ven aquí, ven aquí, ven. Quiero una cuna. ¿Quieres una cuna? Ajá. ¿Por qué quieres una cuna? Pero quiero una cuna. Madre mía. Amores, tengo hambre. Tengo hambre. Y con el café como que no es suficiente para desayunar. Y no me apetecían galletas. La verdad es que las galletas María, que son las básicas que compro yo, o sea, cada vez las hacen peores. Saben a cartón totalmente, o sea, no saben a nada. Encima han subido el precio un montón, porque esas galletas antes costaban como 90 y pico céntimos un paquete de 3 y ahora cuestan como 1,60€ o una cosa así, eso, una burrada. Lo han subido para la calidad que tienen esas galletas, que son pésimas. O sea, si no hay otra cosa, sí, pero si no, no. Entonces voy a hacer una arepa, porque me encantan las arepas, la verdad. Y siempre me gusta tener harina de maíz para arepas en el armario, porque es muy recurrida, ¿sabéis? Cuando no tenéis otra cosa, pues tienes la harina de maíz, te haces unas arepas, te haces un poco de huevo revuelto, lo que sea, lo metes dentro y llena un montón y está súper bueno, la verdad. Así que yo tengo estas. Tengo esta harina que me parece que es venezolana. Y voy a hacer, la cogí de Carrefour. Voy a hacer arepas. Así que vamos allá. Bueno, en esta casa solo a mí me gustan las arepas. A nadie más, no sé por qué, con lo buenas que están, la verdad. Estos niños, qué gustos tienen. Así que no voy a hacer mucha cantidad, ¿sabéis? Como para dos, por si por la tarde me apetece otra o mañana, pero no voy a hacer mucho. Básicamente, la harina de maíz, agua, yo le voy a echar un poquito de sal, no sé si hay gente que le echa sal a las arepas o no, yo le voy a echar un poco, yo lo hago a mi manera, ¿vale? Como todo lo que hago. Bismillah. Agüita. Agüita. Lo que tiene la harina de maíz es que coge mucha agua, ¿sabéis? O sea, que le cuesta coger agua más bien. Es muy seca. ¿Qué? ¿Eh? Los burbujos, espera, que estoy ocupada. Ahora voy. ¿Veis? Estoy aquí amasando y hay que echarle agua bastante porque coge muy mal el agua. La verdad que a mí me encanta comer comidas de diferentes países. Me encanta, me parece súper interesante. Conocer la gastronomía de muchos países, hacer diferentes recetas. Bueno, pues seguimos. Lo que os decía, para adentro voy a hacer huevo revuelto. Lo ideal para mí, que me encanta, es hacer el huevo revuelto, ¿vale? Y luego echarle un poco de cebolla.
¿sabéis? Así cortadita y echarle picante, salsa picante o ketchup y salsa picante, lo que sea, pero que pique un poco, ¿sabéis? Y así queda buenísimo, pero me he quedado sin cebollas y la verdad ahora no pienso bajar a comprar cebollas porque estoy todavía sin duchar, sin cambiar, sin nada y tendría que cambiarme yo, cambiar el Zainab, todo para bajar a por cebollas. Así que tampoco es algo tan importante, tengo hambre y ya, así que voy a hacer solamente el huevo revuelto y la arepa. Pues he cogido una bola de masa y estoy dándole forma, así como si fuera un pan de kebab, ¿sabéis? Porque tiene que quedar un poquito por los lados, un poquito grueso para que después la podamos abrir con un cuchillo. Entonces, no la voy a hacer tampoco muy grande porque ya os digo que llena bastante. Supongo que habrá diferentes maneras de hacer arepas y esta debe ser una de las más sencillas. Así. Y ahora voy a poner una sartén con aceite caliente y la voy a freír hasta que esté dorada por fuera y hecha por dentro. Por lo tanto, hay que tener cuidado de tampoco subir tanto el fuego y que se nos queme por fuera y luego queda cruda por dentro. Hay que dejarlo un rato que se haga bien, ¿sabéis? Así que voy a encender el fuego. Estoy aquí calentando el aceite para echar mi arepa. ¡Mmm! ¡Qué ganas tengo ya de comerme esta arepa! Te comes un par de estas y sobrevives ya todo el día porque ya os digo que llena. Bismillah. Pues ahí friendo mi arepa, voy a controlar el fuego. Ahora lo tengo un poco alto, pero después lo voy a bajar un poco para que se haga bien por dentro. Las puedes rellenar de lo que quieras, puedes hacer con el pollo, puedes hacer pollo desmechado, puedes meterle carne, puedes meterle lo que quieras dentro. Bueno, y para las niñas voy a hacer unas mini pizzas con atún y aceitunas. Y es lo que voy a dejar ahí hecho. Zaina comerá una, máximo dos. No creo que coma más. Porque las arepas ya os digo que no les gustan. Así que... bueno, agua sí más o menos le gusta. Pero Fatu no le gustan las arepas. Y bueno, Sahin no está. Y Zaina tampoco. Así que... ¡qué mi amor! Bueno, voy a hacer la masa de la pizza. La masa de la pizza. Que tampoco la voy a hacer bien, ¿vale? O sea, como debería de ser. Oye, me apaño con lo que tengo. La masa de la pizza. Sí, la masa de la pizza. Porque normalmente tendría que usar levadura de la fresca, la que viene en unos cuadraditos así. Pero voy a usar la otra levadura. ¡Quiero, mamá! Sí, pero da igual, porque es para hacer mini pizzas. Así que lo que importa es que estén buenas. No voy a hacer mucha cantidad. Porque si no voy a estar aquí toda la mañana. Así que... ¡ay, la arepa, la arepa! Eso, voy a hacer la masa, voy a echarle
levadura, que ya os digo que, bueno, lo que voy a hacer va a ser otra cosa. Va a ser echar la levadura como hubiera hecho con la fresca, pero lo voy a hacer con la de en polvo, que es echarla en un vaso con agua calentita. Ahí que haga su efecto. Así. ¡Oh! Me he quemado. Aquí tengo la levadura. Voy a echarle un poco de sal a la harina, un poco de azúcar. Y esperar un segundo, que tengo que ir por partes, porque si no me lío. Tengo aquí la arepa. Por ahí está mi arepa. Bueno, por aquí tengo mi huevo revuelto, ya listo. Más tarde abriré la arepa y se lo meteré dentro, pero de momento voy a esperar que esté la masa de las mini pizzas. Voy a esperar un ratito y ahora os grabo cuando ya esté y las empezamos a hacer. Bueno, deciros que me acabo de encontrar súper mal. Me acaban de entrar unas náuseas y unas ganas de vomitar. No os asustéis, es por la medicación, estoy segurísima. Porque, por otra parte, si es lo que estáis pensando, tomo anticonceptivos, entonces lo otro imposible, vamos, y no quiero, ni loca, o sea, ni loca quiero ahora mismo, pero me acabo de encontrar súper mal, os lo prometo, que me acaban de entrar unas ganas de vomitar horribles. Bueno, voy a hacer las mini pizzas. Y las coloco aquí en la bandeja del horno, que ya la tengo aquí con un papel de horno, y os lo enseño. Bueno, he mezclado el tomate directamente con el atún aquí en un bol y así se lo voy echando y es mucho más fácil. ¿Qué pasó, Zainab? ¿Qué pasó? ¿Te mancaste la pierna? Hay que tener cuidado. Me acabo de llevar un chasco súper grande. Aquí tengo las pizzas. Luego meteré otra tanda, esas son 6. No han quedado muy redondas, que eso me da igual, porque lo importante es que estén buenas, ¿vale? Pero al final van a ser pizzas de atún con tomate. ¿Una cuchara? La Zainab se acaba de sacar un flan de la nevera. Por ahí está. Toma. Con la otra mano. Esta. Toma, bismillah. Me acabo de llevar un chasco súper grande porque... Voy. Yo no puedo hablar, no tengo tiempo. Para mí, no me dejan hablar. Me acabo de llevar un chasco súper grande porque contaba con que tenía un paquete de aceitunas en la nevera. Es más, el otro día que hice la limpieza general, bueno, hace 2 días que hice la limpieza general de la cocina, había un paquete de aceitunas. No me preguntéis qué he hecho con él. No sé si lo he tirado a la basura por error,
si las niñas han hecho algo con las aceitunas y yo no lo he visto, pero es que no las he visto usar las aceitunas, pero las aceitunas han desaparecido completamente. Así que ya veis que los blogs no son perfectos, yo os muestro la realidad, soy transparente, os muestro las cosas como son. Esas cosas que ponen perfectas en los blogs de todo, no cuela, ahí hay algo raro. Voy a hacer las pizzas así como están. Es lo que hay, con el atún y el tomate. Tengo salsas en la nevera, quien quiera echarle alguna salsa que se la eche. Y así van a quedar, espero que salgan bien, van para el horno. Bismillah. Ay. Y esperamos ahora que se hagan. Mientras tanto voy a limpiar un poco por aquí la encimera que está llena de harina y de cosas. Y voy a ir abriendo mi arepa, que ya está templadita. Bismillah. Yummy. Aquí está mi arepa para rellenarla. Ahí está, parece un kebab de huevo revuelto. Se me cae todo. Y le voy a echar un poco de la salsa esta argelina, que no es por nada, pero la compré el otro día en el Carrefour. Y me gustó muchísimo el sabor. Yo creo que ya la había probado alguna vez en un sitio que hacen tacos halal y hay una salsa que se llama argelian, yo creo que es la misma solo que está en inglés o en otro idioma, y me gusta mucho esta salsa, la verdad, está muy muy buena. Lo que pasa es que queda poquita ya. ¡Uah! Cómo nos gustan estas comidas pringosas. Yo le añadiría cebollita. Ay, picada. Me falta la cebollita. Y ahora le voy a echar un poco de picante. Estamos bajo mínimos ya, hay que ir a hacer compra. Picante. No queda, ¿por qué guardan las cosas en la nevera cuando están vacías? No me gusta nada eso. ¡Qué triste! Aquí exprimiendo el picante. Bueno, algo quedaba, ¿eh? Algo quedaba. Sí. ¡Buah! ¡Hala! Que se cae todo. Mirad qué delicia me voy a comer. La Zainab se ha robado un flan de la nevera. Así que está entretenida comiendo el flan. Es que se hacen las pizzas así, que yo no voy a esperar. Me voy a comer la arepa. Ahora me está llamando para que le ponga dibujos. Bismillah. Hola, mi amor. ¿Ya comiste el flan? Bismillah. Un momento. Así. Qué bueno.
pequeño tiene muy grande. Mamá, ¿cuál es pequeño y grande? ¿Pequeño y grande? ¿Pequeño y grande? Es que he posado una olla aquí en la silla y dice pequeño y grande porque al lado está la olla suya de la cocina y todo eso. ¡Es muy pesado! ¡Y yo estoy pesado! No es porque la haya hecho yo, pero es que está buenísimo. Esto está muy bueno. Sí, está buenísimo. Muy bueno. Está buenísimo. ¿Quieres? No, está buenísimo. Ya sabía yo que no iba a querer. Corto el vídeo. Un momento. Bueno, por aquí están las pizzas terminando de hacerse, que no han quedado estéticamente nada bien, pero bueno, lo importante es que estén buenas. Por ahí están, que todavía no están hechas, están muy blancas. Y ahí las vamos a dejar. Me he pasado con el atún, he hecho la masa muy gordita, pero bueno, lo importante, como digo, es que estén buenas. Y ya está. Bueno, pues ya hemos comido todo, la Zeina ha comido una mini pizza nada más. Y ya nos vamos para la calle. Os enseño mi look de hoy, que es muy simple, la verdad. Pues este es mi look de hoy. Un jersey así fino, parece grueso pero es fino. Un pantalón de cuadros. Y unos playeros. Y el bolso. Así voy. Ahora voy a parar en los chinos y me voy a comprar unos pendientes de esos de perla y ya para completar el look. Y por aquí va la Zeina. No me he parado mucho a grabar en el portal porque estaba bajando gente y me sentí un poco incómoda grabando. Así que bueno, Zeina también va muy cómoda. No va muy combinada hoy de la ropa, pero va cómoda porque va a ir a jugar. A ver si encontramos un sitio de bolas. Entonces, lo importante es que ella vaya cómoda. Me he comprado estos pendientes en los chinos, los quería coger un poco más grande la bola, pero no la había. Así que me cogí estos. ¿Qué tal? Pues nada, vamos a ver si encontramos algún sitio donde pasar la tarde. Bueno, pues ya estamos llegando al lugar, pero no sé si estará abierto porque en Google ponía que abría a las 5. Entonces no lo sé, ni siquiera sé si estarán de vacaciones. Si no, no tengo ni idea. Entonces me voy a asomar. Porque ahora mismo son las 4 y pico de la tarde. Un momentito. Pues está cerrado. Horario de martes a domingo de 5 a 9. Pues nada. Horario de verano que pone. Voy a ampliar para leer porque si no, no veo, ¿eh? Agosto abrimos todos los jueves, viernes y sábados. Y arriba que pone, que se me desenfoca. Julio cerrado por vacaciones. Pero no es julio, todavía es junio, así que yo creo que hoy abren. ¿Ahora qué hago yo para echar tiempo hasta las 5? Bueno, me voy a dar un paseo hasta el centro comercial. Puede ser, se ha quedado dormida. La terremoto se ha quedado dormida. Pues menos mal que no estaba abierto, porque si no... Es alucinante la poca gente que hay hoy por la calle. Está completamente desierto Gijón. Impresionante porque Gijón es una ciudad con muchísimos habitantes. Pero es que hoy no hay nadie. Parece un domingo por la mañana. Madre mía, me acabo de dar cuenta que hoy es festivo. Es una fiesta que se llama San Pedro, creo, si no estoy equivocada. Y es festivo aquí en Gijón. ¿Sabéis por qué me he dado cuenta? Porque el Mercadona está cerrado. Hoy está todo cerrado. ¿Y ahora qué hago yo con mi princesa? ¿Dónde vamos? Todo cerrado. Es que no sé qué hacer, porque si espero hasta las 5 y luego voy ahí y está cerrado, porque es festivo, porque no ponía nada de abrir o cerrar los festivos. Pero es que están las calles desiertas, yo no sé si abrirá eso hoy.
O directamente creo que voy a subir para la zona de mi casa. Y pues cuando se despierte, que juegue un poquitín en el parque, porque hoy no hay muchas opciones. Pero se va a enfadar un montón, ¿eh? Cuando le diga que está cerrado el sitio de las bolas. Madre mía, la que me espera. Voy a ver si está abierta una cafetería que hay más para arriba, porque las cafeterías algunas están abiertas. Voy a ver si está abierta una que tiene también abajo un sótano como con bolas también. La Zainab cerrado también. Esto es increíble, hoy está todo cerrado. Bueno, amores, pues este es mi plan final. Me he parado aquí en una cafetería que tengo detrás. Me he cogido un café, un descafeinado de sobre para llevar. Tengo los sobres aquí en el bolso. Y me voy con la Zainab aquí al parque un ratito porque no hay otra opción. Mi amor, vete al tobogán. O vas a estar un rato comiendo las patatitas y luego vas. Venga. Op. Eso. Mira, sube al tobogán que está vacío, no hay nadie. ¡Corre! ¡Zainab! ¡Estás aquí! ¡Venga, bajar! ¡Venga! ¡Uy! ¡Baja, baja! ¡Una, dos y tres! ¡Uy! Si no le digo una, dos y tres, no baja, que lo sepáis. Bueno, amores, pues aquí despido este vlog. Voy a tomarme el café tranquilamente, ya que juego un poco la Zainab. Y ya me iré para casa luego. Un besito, nos vemos en el próximo vlog. Chao.